obreros no tienen vida, no hay dignidad, no hay nada. Todo viene a partir del trabajo. Y la lucha nuestra es por el puesto de trabajo, por mantener la fábrica y sobre todo mantenerla bajo control obrero. Los trabajadores tenemos que demostrar que las herramientas hay que recuperarlas, tienen que ser nuestras, porque nosotros somos los que movemos la producción, los que hacemos enriquecer a los patrones. Estuvimos acá y nos decidimos a quedarnos porque nos venían pagando las últimas semanas 5 pesos, después la última semana 2 pesos, ese 18 que nos quedamos, pero nosotros pensando que ellos iban a volver, porque nos dijeron, bueno, aquí están las llaves, y los quedamos, esperamos todo enero. Y no aparecieron. Después en febrero no teníamos ni para comer, que salíamos a pedir en la calle. Entonces después empezamos a trabajar, a sacar algo para poder vivir. Al mes nos decidimos vender el stock que había en planta baja y después a producir. Con lo poquito que íbamos vendiendo, íbamos comprando los insumos y bueno, ahí empezamos a producir, nos comunicamos con los clientes de acá, de los patrones. Y bueno, después vinieron chicos de asambleístas, vinieron también de la facultad, nos fueron asesorando, que no tengan miedo, que lo vamos a apoyar. Y bueno, eso un poquito nos empujó, ¿no es cierto? Nosotros poca plata que juntamos, compramos insumos. ¿Ya? Compramos insumos, vendemos y otra vez compramos, ofrecemos a vender afuera, compramos otra vez y gracias a Dios que nos va el sueldo pan del día a la casa. Y me parece que se recuperó. Parece que ahora estamos empezando, eso es lo que reclamamos ahora nosotros, queremos un empleo, un trabajador digno, o sea que un sueldo digno que nos da, no como anteriormente el patrón, burguesía. Nos robó la plata, hizo trabajar como esclavitud acá adentro, pagándonos 2 pesos. Antes era distinto, ¿no es cierto? Estaba la patronal, venía, cumplía tu horario de trabajo, no conocía a la gente. Era de hola y chau nada más porque no teníamos comunicación. Incluso yo no conocía gente de otros pisos, no conocía los otros pisos tampoco. Y ahora es como que más abierto, nos conocemos más, porque convivimos acá, ¿no? Porque si nosotros no nos quedábamos el 18 de diciembre, ellos iban a vaciar acá y todo nuestro trabajo iba a quedar en la nada porque está la jubilación, los aportes, todo lo que ellos no aportaban. Y que si abandonábamos todo eso era mucho. Hay gente de 20 años que estaba trabajando acá, mucha gente de familia que iban a quedar sin trabajo y eso es lo peor, ¿no es cierto? Desalojo, era por usurpación, y bueno, que era desalojar y que quede libre de la empresa para volver a retornar los patrones. Al juez que teníamos a favor nuestro, lo dejaron para un costado y la Cámara le dio el lugar a otro juez. Entonces esta gente está acá definitivamente. Si se puede, con el apoyo de la gente, si da para volver a retomar la fábrica, lo vamos a hacer. No nos queda otra. Acá en la calle Jujuy 554 entre Venezuela y México hay una fábrica esencialmente de mujeres, de madres, abuelas que
Están sus nietos esperando en la casa que volvamos. Hace muchas horas que ya estamos acá. Hace 16 meses que estamos luchando por nuestro puesto de trabajo. Queremos volverlo a tener y ustedes nos tienen que ayudar. Estamos llamando a todas las organizaciones. Queremos apoyo, necesitamos apoyo de todos los vecinos, de los movimientos desocupados, de todo el mundo. Vemos cómo por estas elecciones son capaces de llevar al pueblo por delante y decirle a Duhalde que así por esas elecciones nosotros no nos va a sacar de las calles, porque lo que estoy defendiendo acá no solo es mi puesto de trabajo, sino el pan de mis hijos. Y no estoy dispuesta a dejárselo, no estoy dispuesta a volver a casa sin nada. No estoy dispuesta a decirle a mis hijos que eso me lo hicieron. Acá había dos fallos de la justicia que habían dicho que la situación de los trabajadores en la fábrica era completamente legal. Esto fue cambiado entre gallos y medianoche en un jueves santo, donde la Cámara del Crimen, que está compuesta por los jueces Bonorino Peró y Piombo, dos jueces que vienen de la dictadura militar y que, amigos de Menem, cambiaron las resoluciones del juez y le dieron la causa al juez títere que tienen en este momento, el doctor Rimondi, que es el que manda hacer este desalojo compulsivo. En este momento se está realizando una asamblea, los trabajadores están discutiendo con los referentes de las distintas organizaciones de desocupados, los vecinos que se han acercado, representantes de asambleas barriales, de los movimientos piqueteros, están entre todos tratando de ver cómo podemos volver a estar en la fábrica, volver a producir y que los trabajadores puedan cobrar su salario. Demostrar que la fábrica sin los dueños puede funcionar fantástico. Lo que no puede funcionar es sin los trabajadores. Hay que explicarle a la gente que poner una fábrica en producción es lo más maravilloso que ha pasado en este país. Todavía la gente no lo entendió. Brumman, Sanón, Trisinópolis, los supermercados son ejemplos. Sin los dueños, sin los patrones funciona. Y eso es lo que les duele. Le duele a la oligarquía, le duele al imperialismo, le duele al capitalismo, le duele a los políticos. Es un palo en el culo a los políticos esto. Queremos entrar pacíficamente primero.
afuera, afuera. Para allá, para allá. No se puede pasar. Para allá, para allá. No se puede pasar. Para allá, por favor, ¿eh? Ya se van a volver. Que hicieron a todos los compañeros que vinieron a apoyarnos, porque fue bastante como una masacre. Fueron, pero a lo loco. Y cuando la policía empezó a correrlos, eso es lo que nos gustó. Los de arriba a los techos, le tiraron con lo que encontraban a los policías que pasaban. Ahora, mañana a las 5 de la tarde, 17 horas, nos vamos a juntar ahí en la Plaza 11 y de ahí vamos a marchar hacia la fábrica. Un momento muy difícil, cuando tiramos las vallas ya nos atacaron de adentro y bueno, nos salvamos porque Dios es grande, porque ya ellos venían directamente a meter balas. Y los tomaron de sorpresa a tirarles los gases, porque había chicos, había grandes, estaban las madres de Plaza de Mayo, estaban todos ellos y no se picaron en nadie. Y vamos a ir hasta recuperar. Y después de recuperar la fábrica, recién nos vamos a negociar. Compañeros,
este gobierno es un engaño. Dice va a ser para el pueblo y es para el que sepa comprarlo. A la calle cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle de la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bolas. ¿No saben lo que van a hacer ahora? Aléjese del móvil, por favor.